Battles leave scars. Some you can't see. I will never let my friends get hurt again. The Holocron. I'm afraid it's changing him. What if there are secrets we can learn from it that'll help us destroy the Sith? Ezra, the secrets in that thing almost destroyed you. Bienvenidos a la Zona O, welcome to the Ozone. Seguimos con Star Wars, en esta semana especial de Star Wars. Estamos aquí con Guillermo Oliveira, Juan Turmo, Carlos Gallego y Saúl Gallego. No, no son hermanos, no pasa nada. Tenemos aquí dos gallegos, importante. ¿Y de qué va el debate de hoy? Vamos a hablar de Star Wars Rebels. ¿Por qué hay que ver Star Wars Rebels? Guillermo, por favor. Porque es la hostia, punto. Es maravilloso, tenéis que ver Star Wars Rebels porque está trayendo muchas cosas nuevas para la saga. Muchísimas cosas que, aunque sea una animación, la gente lo vea, porque es de verdad está muy bien. Yo creo que es una sorpresa muy buena con Star Wars Rebels, sobre todo porque es seria, es sombría a veces, o sea, es más sombría que Force Awakens, por ejemplo, ¿sabes? Y aporta cosas a la saga, como tú dices, como de Force Awakens. Empezamos ya, en serio. No, ya es. El primer zasca del debate. Juan, ¿por qué hay que ver Star Wars Rebels? Pues a pesar de que sea animación, no, la animación mola, no todo tiene que ser acción real. Star Wars Rebels trae una textura distinta y nos lleva por unos caminos que realmente nos hemos preguntado todos desde que vimos la primera película de Star Wars. ¿De dónde sale la rebelión? ¿Por qué? Porque claro, el principio de Star Wars Rebels ni siquiera es una rebelión total. Son células que se van rebelando contra el Imperio y claro, todo eso es un aliciente para empezar y te engancha desde el principio y ahí... Sí, es que esa es una fase además que siempre da mucha curiosidad, ¿no? En plan, entre episodio 3 y 4 han pasado varias cosas y que realmente sabemos poco de ellas, ¿no? Y Rebels, la verdad, que da mucha información, sale, o sea, bastantes cosas y amplía bastante lo que es la saga. Carlos, por favor, pues tenéis que verla pues porque mola y hay punto. No, ahora, en serio, para los que son realmente fans de la saga, como bien decís, responde a muchas preguntas de cómo fue, digamos, cocinándose lo que conocemos como la rebelión. Y luego pues te va mostrando unos personajes que son todos muy interesantes, ¿no? Y luego recupera, luego también están los guiños a lo que es Legend. Que digamos que de alguna manera Disney que dijo que iba a apartar todo el universo expandido que no hubiera sido antes de Disney, que se lo iba a quitar de encima, pero luego al final han ido recuperando personajes como Ahsoka Tano, Tron es la hostia, la trilogía Tron la tiene en casa también, Guerrera, es maravillosa. Guerrera también, personaje de Clone Wars. A nivel técnico, me parece que la animación es mucho mejor que la de The Clone Wars. Sí, bastante mejor. Y es una serie que no recomendaría a los que son muy pequeños. O sea, porque yo creo que es una serie tirando a un público juvenil, pero ya un poquito más... Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que tiene como doble lectura. Tenemos estos episodios que son muy parecidos, que son más para los peques, pero luego tenemos esos con guiños para los fans de toda la vida, que dices, sí, que viene esta doble lectura un poco Pixar, ¿no? Aunque sea por capítulos más que en un propio capítulo. Disney y Pixar también en ese sentido son bastante maestros, tanto las pelis de Disney de toda la vida que hemos visto cuando éramos críos, siempre tienen la doble lectura de cuando la ves de crío la ves de una manera y cuando la ves de adulto la ves de otra manera, ves otro cuento, ves, incluso dices, ¿de verdad veía yo esto de crío? Sí, sí, sí. Y esta lectura la han sabido meter muy bien en Rebels, la verdad. ¿Quieres aportar algo más, Saúl? ¿Por qué hay que ver o ya nos han dejado aquí todo bien clarito? A mí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tú lo sabrás, Guillermo. Me gusta mucho que han recuperado diseños originales de lo que iba a ser Chewbacca. Eres uno de los personajes. Sí. Y a los androides, por ejemplo, el que estaba planteado para ser C-3PO. Es verdad, la estética, no me acuerdo cómo es el tío que ha creado la primera estética de lo que es Star Wars. Y hay muchas cosas muy parecidas. Pero realmente para mí es importante. Ralph McCurry, el que enseñó todos los concepts y todas las naves.
Sí, que gracias a eso se lo vendieron a Fox, o sea, sí, sí, enseñándole las láminas. Sí, además está más cercano a lo que es Metrópolis, por ejemplo, sí, ¿no? La, sí, la, sí, la pequeña, hecho, el pequeño robot, sí, de hecho, mujer, creo, yo creo que no llegan, sí, a utilizar ese diseño precisamente, sí, por lo que recordabas. Sí. Pero sí, bueno, para mí es interesante, importante ver esta serie, porque yo creo que aparte de que recupera, como decimos, hay guiños, yo creo que está para las nuevas generaciones que han descubierto Star Wars con The Force Awakens, lamentablemente con The Force Awakens, es que les está hablando y está introduciendo temas que yo creo que se van a desarrollar en esta nueva trilogía, como por ejemplo el equilibrio, yes, entre el lado luminoso, uh-huh, y el lado oscuro. Sí. Entonces yo creo que además, comparado como tú decías con Clone Wars, tiene unos personajes que, desde mi punto de vista, son mucho más complejos, están mejor desarrollados. Es que además, la forma en la que van evolucionando temporada, o sea, no, sí, no es una serie de dibujos animados en la que los personajes son, digamos, planos, o sea, siempre mantienen... Mira, fulcrum. Pero en esta serie, sabes que cada temporada van evolucionando. Sí, en The Clone Wars el problema también es que sabíamos cómo iban a acabar, yeah, esta historia, y lo bueno que tiene esto es decir, vale, ¿cómo va a acabar el final? ¿Cómo van a acabar? Aunque sale Ghost in Rogue One, sale, sí, ahí la, sí, sale Chopper, sale Chopper, sí, General sin duda, General sin duda. No, pero por ejemplo, o sea, ya está, o sea, Chopper, igual que consiguieron con R2-D2 y bueno, con BD-8. Ah, no me jodas, mola un montón BB-8, tío. Sí, una pelotita ahí para la sí, para está la bien para la gente que quiera gastar dinero y todo esto, pero realmente el Chopper... Te has regalado esa camiseta, ¿no? No has pagado por ella. Me la regaló yo, sí, a ver. Pero el estreno de este desastre. Pero es increíble porque Chopper a mí me parece un personajazo. O sea, han, sí, conseguido que hasta Chopper tenga una personalidad más allá de lo que cabe esperar, sí, sí, de un, sí, droide, incluso del, sí, contrapunto cómico. De hecho, yo creo cómico, que es uno de los personajes más queridos de la serie. Sí, 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 sí. Además, el otro día Filioni en la Star Wars Celebration estuvo hablando un poco de la... de cómo va a desarrollar el arco argumental de Chopper y dicen que cuidado, que igual es el que más recorrido tiene en esta cuarta temporada. O sea, que le van a cambiar el color. Vale, hombre, hay un capítulo en concreto que está Chopper con el otro robot, ¿cómo se llama? Sí. Avisando de spoilers. Es brutal esa sí, escena, sí, sí, ese sí, capítulo, es solo ellos dos, ¿sí? O sea, son como unos nuevos C3PO, sí, 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 R2-D2. El problema que veo yo ahora que sabemos mínimamente hace C3PO, yo no sé si es porque Anthony Daniels cada vez es más odioso como ser humano, pero el personaje cada vez es más aburrido y sobra más, ¿no? Pero, por ejemplo, con Chopper, eso a mí no me pasa. R2-D2 ya pues lo hemos visto tantas veces. Yeah. Y dices, bueno, pero Chopper tiene algo. Sí. Y Ezra tiene algo. Pero es que se ve que claro, tiene una personalidad, sí, propia. Estáis entrando ya un poco, ya que estáis hablando de esto, estamos hablando de los personajes, hablar un poco de los personajes, ¿no? Se mencionó Legends también. ¿Qué pasa con los personajes de...? Pues por ejemplo, ampliar un poco, ¿no? En Star Wars, es la cosa de una primera temporada, ser un, digamos, un pillo de un planeta, sí, de Lothal, que es acogido por un Padawan que ni siquiera ha tenido su entrenamiento. Es como a New Hope, pero... llevándolo, o sea, sí, cambiando, o sea, mucho, sí, hay un Han Solo que, o sea, un Padawan que se ve que se tiene que convertir en un Han Solo, porque además es muy recomendable que podáis leer el cómic El Último Padawan, que te cuenta la historia de Kanan desde la temible orden de, sí, y se ve como pues una persona que está tratando de dejar atrás, digamos, su pasado, que de repente se ve convertido en maestro de alguien que ve con potencial para convertirse en Jedi. Y además es un chaval joven que luego además ves que en alguna temporada dices, hostia, cuida que este igual termina, sí, en el lado oscuro, porque además hace una apertura de temporada 3, sí, que dices, sí. Sí, eso además, no vuelve, eso no lo hace un Jedi, ¿eh? Claro, vuelve Darth Maul también, que Darth Maul además vuelve otra vez. De los personajes que más aprovechó en las animaciones, ¿eh? Sí. En Clone Wars vemos con Savage Opress, no sé qué, ahí, y aquí también. Bueno, vuelve hoy, aunque no vi. Sí, o sea, ahí... Claro, eso sí que es parte spoiler, pero sí. Bueno, pues yo veo que Kenobi además tiene una escena en concreto con un tal personaje que es fundamental para el futuro de la saga de Star Wars, o sea, fundamental. Hay una cosa de... Star Wars no muere, la gente aquí vive, vuelve otra vez. Si le gustan los fans, no te preocupes que... Es como Marvel no se muere nadie tampoco. Pero hay una... Excepto Mercurio, ¿no? Sí. El computo tiro, qué imbécil, ¿verdad? Y porque era historia de la productora y... Nadie se muere. Mira que se la ha visto en el rodaje de La Guerra del Infinito. Bueno, pueden ser. ¿El Mercurio? Sí. O sea, aquí ya lo dijiste más. Eso para otro. Lo para otro. Hay una cosa en Rebels que a mí me gusta mucho,
y son como pequeños detalles que todos los fans damos por supuesto y que la serie termina de demostrarte lo que decís, demostrarte cómo sucede. Por ejemplo, Ahsoka pensaba que Anakin estaba muerto. Es verdad. Y cuando Ahsoka se enfrenta a Darth Vader, le corta el casco y descubre que fue su maestro. O por ejemplo, cuando la rebelión, ¿no? Dicen, bueno, Obi-Wan está muerto, si no ya estaría con nosotros, y nos recuerdan la razón por qué él permaneció en Tatooine, que además es un capítulo y al final es precioso, la carne de gallina. Qué maravilloso. O sea, dices tú, son como detalles que al final te, o sea, te plantean cosas. El otro día, ¿cómo se enteró Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, que Anakin no había muerto? Pues dices, hostia, yo nunca había pensado esto, porque como fan yo ya sé la historia de Anakin y sé que se convierte. Entonces, Rebels como que empieza a solucionar esos pequeños flecos que nosotros ya damos por supuestos, porque lo hemos visto, pero los personajes no tienen por qué conocer todas esas realidades. Se ve que os gusta Star Wars, ¿no? Que os gusta Rebels, ¿no? Estáis hablando muy bien de la serie. ¿Qué influencia creéis que está teniendo en las nuevas películas o cómo está afectando en esta serie? O si creéis que está afectando, igual no. ¿Qué opinión tienes? Sauch, creo que con ganas de... Evidentemente, yo creo que es todo, o sea, una estrategia muy bien diseñada por parte de Disney. De hecho, seguramente es lo que os está diciendo, ¿no? Lo del equilibrio. Yo creo que el episodio 8 va a ir muy por ahí, y a partir de ahí, para que la saga Skywalker deje de ser buenos contra malos y tenga escala de grises, creo que ellos se han dado cuenta de que no puede seguir siendo lo de siempre y han empezado a generar o a meter estas ideas a través de Rebels. Luego, personajes como Ezra Bridger, o sea, se comenta, puede salir en el episodio 8, puede ser Benicio del Toro, ya veremos, ¿no? O sea, es o incluso, una serie... O incluso puede ser el líder supremo, ¿no? ¡No! Ojalá. Hay una teoría que dice que Ezra Bridger puede llegar a ser el líder supremo, y yo, ¿no? Y George Lucas haciéndole así en la cara a la gente, toma. Nah, pero lo que dices tú, ¿no? Además, no solamente lo que le llaman ahora Jedi Gris, que no es ni Sith ni tal, Jedi Gris, Ahsoka Tano, que se fue de la Orden Jedi y se convirtió por ahí, ¿no? El propio Kanan también es un Jedi Gris. Sí. Ezra Bridger está conociendo el lado oscuro también. Porque el equilibrio no es ni el blanco ni el negro, es el gris. Además, es que Ezra ha conocido, o sea, ha tenido el conocimiento del lado luminoso por los Holocron Jedi. Exacto. Y ha tenido también parte del conocimiento por los Holocron Sith. O sea, y bueno, luego aparece un personaje súper interesante que realmente ya te está queriendo decir que no hay ni un lado luminoso ni un lado Bendu, oscuro. Decimos el personaje Bendu, increíble. Y además también dicen que lo mejor es un Bendu, Snoke también. Eso sí que sería la hostia, porque Bendu es un... El poder que tiene es ya... O sea, Darth Vader es un niñato suyo. Porque es la fuerza en sí, entonces... Y que además vivimos en un mundo... Mira Game of Thrones, Juego de Tronos. No hay ni malos ni buenos, o sea, los malos son buenos, los buenos son malos. Depende del punto de vista. Claro. Estás hablando de Star Wars, tenía que salir el Juego de Tronos. Por supuesto, porque es el mundo que vivimos hoy en día. Star Wars, o sea, el Juego de Tronos. En los años 70, el malo no oscuro, sale ahí de... Que mola mucho Rogue One, cuando sale Darth Vader ahí con el sabre tal. Pero ahora no, ahora... Además es más interesante eso. Yo ahora tengo más interés en saber qué ha pasado con Luke. Sabiendo que va a pasar con Luke, ¿no? Que no, yo soy el elegido, pero no sé qué. Luego, por ejemplo, lo que la influencia que está teniendo también, o sea, un poco también Rebel se ve en Rogue One, o sea, de hecho, aparecen personajes que aparecen en la serie, en Rogue One, que solamente conocíamos de la serie de animación, ¿no? Y bueno, se está hablando incluso de que hay una pregunta por ahí. Bueno, el Filoni es un cabrón. Es un cabrón. Salió en Star Wars Television diciendo Ahsoka Tano Live. Live, ya, ya. Y luego salió en otra imagen con Ahsoka Tano Live exclamación. Ya. Yeah. Entonces está jugando, están jugando con nosotros y es posible que la podamos ver también en el universo cinematográfico. Pues ¿hay que ver Star Wars Rebels para enterarse de más cosas con estas nuevas películas o no? ¿O no son todavía tan completa cosas. Completa. Sí, creo que es como la antología de Clone Wars de Tartakovsky, pues que realmente te aportaba detalles del episodio 2 al 3 y... pero realmente puedes vivir sin ver esa serie. Yo recomendaría verla, pero sobre todo responder esa pregunta cuando terminemos de ver esta nueva trilogía para ver si ha sido un poco la pildorita que han ido metiéndonos a través de televisión para que luego vayamos al cine y entendamos mejor todo, aceptemos mejor lo de los nuevos grises, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, en la línea de lo que estabas hablando tú,
en Rogue One, por ejemplo, tú ves solo Rogue One y el personaje de Saw Gerrera dices, yeah. ¿Y este qué? O sea, este ha venido aquí para morirse y ya está, ¿no? O sea, y además, no, muere porque no le apetece correr, es como... El hombre ahí con sus parches está el Robocop ese. Claro, si luego... De hecho, el tío se deja morir porque sabe que hubiese sido un lastre para el resto y no habría llegado a la... Si tú tienes el background de que ya salió en una línea argumental en Clone Wars y también está empezando a salir en Rebels, salió en esta temporada y ahora dice que va a tener más protagonismo ahora en la cuarta. Empatizar más con el personaje. Claro, ¿no? Pues, todo lo contrario, cada vez me parece más insoportable y más loco, decir, en serio nadie le cortó la cabeza a este desalmado hijo de puta. O sea, yo cuando vi el capítulo es como, tío, estás con arco, o sea, sigue siendo igual de malo que la peli, pero bueno, es muy interesante. No, está guay porque ves ahí las diferentes formas de hacer, claro, cada uno, ¿no? O sea, eso es lo bueno de Rogue One, vamos a intentar matar a este tío, que es de los nuestros, pero es que es un terrorista. Sí, claro, es un talibán, sí. O sea, y en esto estamos en Jerusalén, o sea, sí, ya. Con estas bellas palabras hacia Saw Gerrera vamos a dar por concluido. Ya le ha caído la del pulpo al pobre muchacho. Se ve que nos cae mal, pero. White Tucker. Bueno, hay que despedir recomendando que vean la cuarta. Que se ve. Que si no las has visto, que veas las tres temporadas y la próxima, la cuarta. Porque es además, la última. Que es la, sí. Ya se ha anunciado, sí, que es la última. Y que la da seguramente con una nueva esperanza o con Rogue One. Sí, pero es que además, si os dais cuenta, es que se va a estrenar muy cercano al estreno del episodio 8. Yo creo que seguramente el capítulo que se estrene el domingo anterior al estreno de la película va a tener algo que ver directamente, porque además es lo que os digo, yo creo que lo están tejiendo muy bien. Sí, también lo hacían eso con Marvel, con Agents. Es que es Disney, las dos son Disney. Disney se nos va de madre la cosa, hablamos de agentes de S.H.I.E.L.D. y la gente. Es igual, es Disney. Estábamos hablando de Rebels y han dicho, hay que ver esta serie, tres temporadas, una cuarta, la última, ver Star Wars Rebels. Muchas gracias por participar, ha sido un placer. Ya sabéis, a mí también están con la navajita, por favor, dadle a like, subscribe, todas esas cositas que salen en YouTube, ya sabéis, manejáis mejor que yo, seguro. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. Un saludo a todos. Joder, estoy que ver.